llegan desde Granada, vean. Dos hombres están descolgando un cabecero desde ese balcón ante la presencia de viandantes que se ríen, que bromean. Se anunciaba la tragedia y se cae. Ahí lo tienen. El resultado, dos jóvenes heridos y un coche que, menos mal, amortiguó la caída. Si no hubiera pasado el coche, hubieran muerto dos o tres niños. Y si al revés, si en vez de subir el coche, baja el coche y le cae de frente, a lo mejor el que no estaría vivo sería el del coche, o sea que... Y estas otras imágenes nos llegan desde Huelva. Llegó viva, deambuló por las aguas de la ría onubense, incluso chocó contra un barco amarrado a puerto. Es una ballena de unos 10 metros de longitud que hoy ha sorprendido a todos. Dicen los agentes de salvamento marítimo que es el cetáceo más grande que han visto por aquí en 20 años. Y estamos en Cuaresma, ya son muchas las imágenes que están siendo trasladadas de cara a la Semana Santa. En unos minutos en Sevilla vamos a asistir al traslado de la Esperanza de Triana desde la iglesia de Santa Ana a la capilla de los marineros, de donde saldrá durante la madrugada sevillana. Serán unos minutos en Andalucía Directo. Muy buenas tardes, comienza este programa en este lunes en el que llueve sobre mojado tras un fin de semana nuboso y cargado de agua. Así vamos a seguir hasta el miércoles en algunos puntos como Huelva, Sevilla o Cádiz. Tendremos tiempo de conocer la previsión para las próximas horas. Antes van a escuchar la historia que nos llega desde Dos Hermanas. Un niño, un pequeño de 5 años, ha logrado salvar a su abuelo de un incendio. Fue este pequeño héroe el que pudo salir de la casa y avisar a los vecinos. Este es el momento en el que los bomberos tienen que partir la ventana para rescatar a un hombre de 61 años que estaba en el interior de la vivienda. Tuvo que ser atendido por inhalación de humo. Tiene todos los datos Fernando García Aldón. ¿Quién ha sido el héroe de todo esto? El niño. El niño ha sido el que avisó a la familia y fueron corriendo para ver lo que era. El niño subió, además, a avisar a su abuelo. Al abuelo, y bajó y vino después en busca de la madre y de la abuela que estaban aquí. Gracias a ese pequeño de 5 años, se ha salvado la vida de esta persona. Sí. Sí, sí, el niño. Porque al minuto de salir el niño ya no se podía entrar. Podemos decir que ese niño ha salvado a su abuelo. A su abuelo. Tenemos un héroe en casa, decimos nosotros. La verdad que sí, que gracias al niño esto no ha llegado donde podía haber llegado. Y es un niño que desde que nació no para de sorprendernos. Un niño inteligente, bueno. No podemos hablar con él porque está afectado con todo esto. Sí, la verdad que ayer está muy nervioso, esta mañana también se ha levantado un poquillo agitado. Pero bueno, él ayer decía que lo único que decía que sacaran al abuelo, que sacaran al abuelo, y ya cuando lo sacaron, él se puso tranquilo. Luego fuimos a la ambulancia, ve al abuelo en la ambulancia, y ya cuando lo vio ya se quedó más tranquilo, la verdad. En la primera planta de ese edificio quedó atrapado Jacinto mientras su nieto, Gonzalo, iba pidiendo ayuda, hasta que por fin llegaron los bomberos. Cuando llegamos vimos a Jacinto que se estaba asfixiando porque estaban saliendo todos los gases de la combustión por la ventana. Entonces lo que hicimos fue abatir la ventana lo antes posible mientras que le poníamos oxígeno a Jacinto y una vez que ya abatimos la reja lo sacamos lo más rápido posible. Venga, ya está fuera, hijo. Éramos un equipo de 8 compañeros, otros tantos estaban abajo extinguiendo y también se estaban jugando la vida. Es lo que tiene este trabajo, aunque quizás algunas administraciones lo quieran ver así, pero nos jugamos la vida con cada actuación que hacemos de este tipo. Está claro que es importantísimo llamar rápido a los bomberos, pero es que en este caso ha sido gracias a un crío de 5 años. En este caso Gonzalo fue un auténtico héroe porque fue el que salió rápido para alertar a los vecinos y eso sin duda fue lo que hizo que nosotros llegáramos a tiempo para poder rescatar a su abuelo. ¿Qué le diría a Gonzalo? Pues que muy bien hecho y que, mira, que es una profesión muy bonita y que sin duda con el tiempo puede prepararse y formar parte también de este equipo. Y espectaculares también estas imágenes captadas por un video aficionado durante un incendio en Martos, en Jaén. Dos personas, una madre y su hijo, tuvieron que ser rescatados del lavadero donde se refugiaron tras quedar atrapados por las llamas.
Buscamos la última hora en la provincia de Jaén. María Paredes, ¿cómo se encuentran los heridos? Pues afortunadamente, Paz, podemos decir que esa madre y su hijo ya han sido dados de alta después de haber sido atendidos en el hospital de Jaén por una intoxicación de humo. Una buenísima noticia porque, como decías, a juzgar por la espectacularidad de esas imágenes, el resultado del incendio de Martos podría haber sido muchísimo peor, pero en ese buen resultado influyó desde luego la rápida actuación de los servicios de emergencia que llegaron hasta la vivienda, localizaron a la madre y a su hijo que, como decías, se habían refugiado en el lavadero de la vivienda y los evacuaron a tiempo. Gracias, María. Desde Jaén y en Granada, una mudanza pudo terminar en tragedia. En pleno centro, unos hombres descolgaban un cabecero desde un balcón cuando este se desprendió hacia la calle. Dos menores resultaron heridos. Los viandantes que estaban en la zona no solo se percataron y anunciaron el incidente, sino que lo grabaron en vídeo. Vean el momento. Se ve la imagen como el cabecero de forja lo están subiendo. Ven que no pueden, ¿ves? Ven que no pueden, la cuerda. Y en ese momento pues, empiezan a pasar chiquillos, fíjate. Y están pasando los críos, ¿cómo es? Justo en ese momento pasó un grupillo de niños, al pasar el coche se echaron para la derecha y justo pasó el coche y cayó la cama. ¿Qué te estaba viendo? Se escuchó un grito súper fuerte, los niños llorando, sangre por el suelo. La desgracia podría haber sido muy grande, es decir, estaban pasando críos, como ya lo estáis viendo en las imágenes, y podía haber matado a una persona perfectamente. O sea, no sé cómo esa gente no acotó el espacio. ¿Qué sentimiento tuve? Pues bueno, pues de impotencia. Es la típica situación que ves en vídeos cómicos en la televisión y que piensas que está montado algo así. A muchos les dio la risa porque no podían creer lo que estaban viendo. Con una simple cuerda, varias personas intentan subir un cabecero de hierro forjado a la segunda planta de este edificio, situado en pleno centro de Granada. No hay medidas de seguridad. Y esas risas pronto se convierten en llanto cuando el cabecero cae sobre este vehículo y causa heridas leves a dos menores que pasean por la zona. Así quedó el coche de Paco. Se mete la pata dentro, rompe toda la parte de atrás y rebota. No deja espacio y al no dejar espacio evita que la gente pase. Con lo cual creo que tenemos que darle gracias a Dios a ese momento de pasar. Seguramente si no hubiera pasado el coche hubieran muerto dos o tres niños. Y si al revés, si en vez de subir el coche baja el coche y le cae de frente, a lo mejor el que no estaría vivo sería el del coche, o sea que... Pues yo creo que en el siglo XXI en el que estamos hay mecanismos diferentes para subir o bajar una cama. Y si ya lo haces, procura hacerlo a una de madrugada porque estamos en una de las calles más transitadas de Granada. No lo haga a las 6 de la tarde con cientos de personas pasando aquí por minuto prácticamente. En el segundo piso lo que hay es una pensión. Como vemos aquí, vamos a intentar hablar con algún responsable, propietario, a ver qué nos cuentan. No le puedo decir nada porque es que no ha ocurrido nada, es que las cosas no se pueden magnificar. Hombre, que no se puede magnificar, pero hay una imagen en la que se ve como un cabecero cae hacia abajo. Aquí no hay nadie que le pueda decir nada. Vale, que no me queréis dar declaraciones, pero no que no haya ocurrido nada. Bueno, ya ven, acaban de colgar porque no creen que no tiene importancia, que se ha magnificado todo. Es la imagen de lo que pudo ser una tragedia, pero que afortunadamente quedó en un susto. Una multa de tráfico de 200 euros se ha convertido en una sanción de 600. Ana y Marín nos dicen que ellos abonaron el importe en su día y no entienden cómo ahora se ha multiplicado por 3 esta multa. Les contaremos este problema en el que andan inmersos desde hace unos meses. Será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Es la denuncia que nos llega hoy al contestador de Andalucía Directo. Enseguida se la vamos a contar. Antes tenemos que darles cuenta de lo que han dicho los abogados de Carlos Parra, el vecino de Castilblanco que perdió la vida en el accidente con el torero Ortega Cano. Los letrados han señalado que las posibilidades se agotan para evitar el ingreso en prisión. Lo único que puede librar al torero, Inés Porro, es un indulto. Un indulto que la familia del fallecido Carlos Parra ha calificado como un auténtico escándalo si se llevara a cabo. Hay que recordar que Ortega Cano tiene 2 años y medio de cárcel, pero que ese indulto lo podría salvar de prisión. Pero eso sí, lo concede el Consejo de Ministros y tardará más o menos un mes en saberse definitivamente lo que piensa el Consejo de Ministros. Por lo tanto, hay que esperar. Hay que recordar que tanto la Fiscalía como la Audiencia de Sevilla en su día se manifestaron en contra de ese indulto y entre otras razones era por el test de alcoholemia, recordemos que triplicaba la tasa permitida. Los letrados de la familia Parra han estado hoy hablando con los medios de comunicación y bueno, pues eso, calificando ese indulto si se produjera como un auténtico escándalo, así nos lo contaban.
sería un escándalo público, y la sociedad probablemente tomaría algún tipo de represalia, porque dentro de lo que son los momentos políticos y de la sociedad que estamos llevando en estos momentos, una estimación de un indulto después de otros escándalos que ha habido anteriormente a este, sería la gota que colma el vaso, y yo creo que al Ministerio de Justicia no le conviene. Son los últimos datos sobre el caso de Ortega Cano. Vamos ahora hasta Jaén. El robo de 3.000 metros de cable ha dejado unos 500 vecinos de Torre Quebradilla sin línea telefónica. Los más perjudicados, los mayores que necesitan de su servicio de teleasistencia. Esta es otra denuncia que nos llega desde esta provincia, la de Jaén. Intenta reparar a marchas forzadas el tendido eléctrico después del que ha sido el mayor robo de cobre que ha sufrido nunca esta zona. Hasta 3.000 metros que pueden suponer 50.000 euros en el mercado ilegal. Mientras haya gente que compre, va a haber gente que robe. Un robo que ha provocado que 500 vecinos de las tres pequeñas pedanías de Villa Torres estén sin teléfono. Nada, sin línea, Margarita. ¿Desde cuándo? Pues el jueves, ¿será? ¿Y tiene usted teléfono móvil? Sí, pero no vale tampoco. El teléfono ponía unas palabras muy raras, algo de traquear la red o algo muy raro y yo no sabía lo que era. Y yo dije, esto es que el teléfono se me avería. Y otro día cuando me enteré, pues claro, ya me di cuenta que era de eso. Estamos aquí en un pueblecillo que, bueno, sí, estamos muy cerca de la capital, pero que en un momento dado, una urgencia o algo, pues... Remedios. El botón de teleasistencia tampoco funciona, ¿no le funciona? No. ¿Desde cuándo? ¿Desde el robo? Una faena pero gorda, porque yo estoy respaldada y ahora mismo estoy medio bien, medio. Pero con el tiempo gente habrá que no se puede mover, que estén solos y que... ¿Cómo se vive sin teléfono en estos tiempos? Que ya parece que estamos acostumbrados. No se puede estar. Ah, los del centro de salud, que no tenían internet ni tenían... Hacer las recetas ni nada. Las recetas ya han tenido que probarlo de antiguamente, a mano. Y el problema lo tienen también algunas tiendas del pueblo que sin conexión a internet no pueden hacer las recargas telefónicas. Y no podemos cargarnos, ¿eh? No podemos cargar ni tarjetas, ni móviles, ni de nada. Y para los que han venido a la aceituna y están todavía trabajando, están comunicados. Los emigrantes y tampoco pueden hacer la recarga. Para hablar con sus familias que estarán a lo mejor... en el Marruecos o donde esté. Ni con los hijos, ni con madre, ni nada. Se espera que el próximo miércoles los operarios terminen de reponer el cable sustraído y así las comunicaciones vuelvan con normalidad a estos pequeños pueblos. Unos sin teléfono y otros sin agua. En Coín, en Málaga, estamos en la barriada de Las Charcas en directo. Curiosamente, Las Charcas y sin agua. Lleva desde el jueves sin una gota. Hay 14 familias afectadas. Juan Carlos González, ¿cuál es el motivo? Y esta es la única forma que tienen de surtirse de agua, con garrafas de agua mineral que ellos tienen que ir comprando. Hay una rotura en la avería, en la red de abastecimiento, otra segunda rotura que ha habido y otra tercera, y así hasta que ellos se han quedado sin agua. Ahora mismo, fíjate, el último agua que salió de sus grifos, Paz, para que te hagas una idea, es esta que estás viendo, que tiene un aspecto maravilloso. Este es el último agua que salió de los grifos de estos vecinos el pasado viernes. Así que imagínate, desde entonces ya ni una gota más, ¿verdad, Paca? Qué disparate, ni gota, para nada, absolutamente para nada. Nos vamos bañando acá los vecinos a Coín, nos vamos acá a algún familiar, y esto es una barbaridad, porque esto nunca ha pasado. Además, son 5 días, creo ya casi para 5, que es una barbaridad. Estáis desesperados, Paca, ven para acá, que me vas a enseñar tu casa. Vamos a entrar en tu casa, yo quiero hablar con Marina, que es otra de las vecinas, 21 casas que están afectadas por esta situación. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no tenéis agua? ¿Qué os explica el ayuntamiento? La única explicación ha sido hace una hora y media aproximadamente, que ha venido el señor Santos a comunicarnos que ha habido una avería, seguidamente otra y una tercera, todo en un plazo de 2 días. El hecho de que haya avería, nosotros no conocemos las circunstancias ni nada. Lo único que sabemos es que desde el jueves se nos cortó el suministro de agua y efectivamente hasta hoy nada. El viernes sí que se nos abrió una horita, pero salió ese barro. Y bueno, el sábado no hubo efectivo, ni el domingo. Hoy lunes y a las 8 sí que había gente trabajando. Bueno, esa es la buena noticia, Paz, que sabemos que ahora mismo hay gente al menos trabajando en la obra, porque durante el fin de semana no se ha hecho nada. Hemos intentado contactar con el ayuntamiento, efectivamente nos dicen que van a intentar subsanarlo porque la red está obsoleta, de ahí esas roturas, pero el caso es que Paca está así. Mira, ni platos lavados. Es una barbaridad, y aunque sea asco enseñarlo,
Mire, no es por decirlo. Claro, porque hasta para fregar compra usted agua. Hasta para fregar compro el agua. Nunca me ocurrió con 20 o 30 años que llevo aquí. El problema que nos dicen los vecinos, Paz, es que ni siquiera han tenido una cubeta de agua, por ejemplo, o alguien que les haya traído nada, un camión de agua para surtirse. Ni han avisado nada antes de que ocurriese esto. Por lo menos avisar. Después se quedó una verja muy grande a donde hubo la rotura, que salía una parte de agua, aunque digamos la gente del campo eso, muy clara, porque me hubiese puesto una goma grande a los vecinos para surtirnos. Venga usted para acá, Paca. Venga usted para acá, porque la verdad que la situación, Paz, ya te digo que es bastante incómoda. Bueno, y la ducha y todo, ¿no? Estamos hablando del fregado. Exactamente. Pero ¿la ducha? Estos vecinos, sobre todo los mayores, pues no tienen a dónde ir a ducharse, a asearse. Incluso hay lavadoras que el otro día, debido a ese barrillo, pues también se han roto. Mi electrodomésticos. Tuvo que ir a casa de la madre a Coí a lavar la ropa porque salió negra y tuvo que ir a casa de su madre a poder aclarar esa ropa, cosa que no sé cómo la tiene, vive bastante retirada, ha ido con los niños a una cosa que tenía que ir, de cosas de los chiquillos de esto de la... Desesperación absoluta, vecinos, estamos desesperados. Desesperados es algo. Y además los calentadores eléctricos que se... Eso se funde, claro. Bueno, pues esperando que esa obra que ahora mismo está haciendo el Ayuntamiento de Coín surta efecto rápido y que estos vecinos tengan agua, nos quedamos esperando que el agua vuelva a salir de los grifos y clara, a ser posible. Eso esperamos, que ocurra pronto. Gracias, Juan Carlos, desde la barriada de La Charca, en Coín, en Málaga. Ya están intentando solucionar el problema, nos dicen desde el Ayuntamiento. Vamos ahora hasta Córdoba, hasta Rute. Una pareja vive en un auténtico infierno administrativo. Les multaron con 200 euros por una infracción de tráfico que pagaron en el acto, pero días después les han pedido 600 euros por la misma infracción. Están desesperados porque ellos dicen que han cumplido con su deber. A ver lo que deparó hoy la suerte. Y es que las cartas que van llegando al buzón de Marín no traen últimamente buenas noticias desde que su pareja fue sancionada por tráfico en el casco urbano de Rute. Es que era dentro del casco urbano, supongo que iría a lo mejor a 60 o... no creo, vamos, 60. Ana fue multada en esta calle con 200 euros, pero por pronto pago la sanción se quedó en 100 euros. El problema no terminó ahí. A los 20 días de haber cubierto la multa, de haber pagado, de haber esos 100 euros, llega una nueva carta. Llega la nueva carta. Esta vez del Ayuntamiento de Rute. Del Ayuntamiento de Rute. Contando que es lo mismo, que ha habido una conducción negligente, pero ¿cuál es vuestra sorpresa cuando se os dice que aquí hay que pagar cuánto? Si ya habéis pagado 100 euros. Lo mismo. El Ayuntamiento de Rute les pide esta cantidad económica y les insta a volver a pagarla a esta entidad y a reclamar lo que ya han pagado a tráfico. Lo que no puedo hacer es volver a pagar o reconocer esto. Yo reconozco 10 veces, pero pagar una, no 10. Y los 200 euros iniciales se convirtieron en 600, según el Ayuntamiento. Esos 600 euros dice que es por no haber identificado al conductor, o sea, por no haber rellenado la parte de atrás de esta hojita. Claro. Por desconocimiento vuestro, ¿no, Ana? Es que ni la vimos. Y que esto es solo el principio. Esto va más. Es que si yo no puedo pagar 100 euros y ahora me viene 600, esto ahora va a Hacienda Local. Como yo entré en Hacienda Local, a ella le embargan la cuenta corriente. Marín denuncia que él está pagando un error administrativo entre dos entidades y se teme lo peor. Desde el Ayuntamiento de Rute nos dicen que es lógico que no quiera pagar dos veces la multa, pero nos insisten en que esta irregularidad podría desembocar en una situación mucho más perjudicial para la familia si sigue negándose a abonar los 600 euros. Y otro punto de atención informativa está hoy en la capital de España, en Madrid. Como ven, a esta hora se celebra el funeral de Estado por la muerte del que fuera presidente de nuestro país, Adolfo Suárez. Son imágenes que nos llegan desde el interior de la Catedral de la Almudena, en Madrid. A las puertas está nuestra compañera Elisa Núñez. Ahí también están los reyes de España, Elisa.
Efectivamente, el funeral acaba de comenzar, está oficiado por el cardenal Rouco Varela y presidido por los reyes de España, acompañados de los príncipes de Asturias. Precisamente ha sido la familia de Suárez, Adolfo Suárez y Ana, su hijo mayor y la esposa, los que han recibido en la puerta de la catedral a los reyes, y don Juan Carlos se ha fundido en un caluroso abrazo con el hijo del expresidente del gobierno. Precisamente los muchos ciudadanos madrileños que están aquí a las puertas de la Almudena han aplaudido a toda la familia del expresidente cuando han llegado. Una vez más, igual que el pasado lunes en la Capilla Ardiente, hemos visto la unidad de todos los políticos. Aquí está el gobierno en pleno, excepto el ministro de Economía, que se encuentra en Bruselas. También todos los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y también nuevamente los tres expresidentes del gobierno, a los que hemos visto charlando un rato. El protocolo va a ser el mismo que cuando falleció Leopoldo Calvo Sotelo. Entre las visitas internacionales, pues también el primer ministro de Marruecos y una visita incómoda, el presidente de Guinea Ecuatorial, el dictador Teodoro Obiang, que ha llegado con fuertes medidas de seguridad y en un gran revuelo de periodistas. Como decimos, el funeral de Estado ha comenzado en este momento. Gracias, Elisa, por esa información. Y ahí tienen esas imágenes que nos llegan de sus majestades, los reyes de España, presidiendo este acto, este funeral de Estado por la muerte de Adolfo Suárez. Enseguida volvemos a conectar con la capital de España. Ahora continuamos con más asuntos en Andalucía Directo. La Semana Santa se vive, se huele y sobre todo se saborea. Hoy les vamos a ofrecer un auténtico menú de cuaresma. Fíjense qué pinta tiene este revuelto de bacalao. Pero además les vamos a enseñar este otro plato, estos huevos rotos a la marinera. Quédense porque enseguida se lo mostramos y sobre todo lo saboreamos ahora aquí, en Andalucía Directo. Buenísimos esos platos de cuaresma que nos llegan hoy desde la provincia de Cádiz. Ahora vamos a Huelva. Sorpresa mayúscula, la que se han llevado los onubenses. En plena ría ha aparecido varada una ballena de 10 metros de largo y 8.000 kilos de peso. En 20 años, dicen los viandantes, las autoridades y los pescadores de la zona, que nunca habían visto nada así. Es la impresionante imagen de un complicado rescate que comenzaba así. ¿Dónde estás? ¿Ha ido? ¿Cómo estoy? Allí. ¡Ostras! En la misma ría de Huelva, la tripulación de este barco fue la primera en darse cuenta de su presencia. ¡Oh, Dios! Al principio nos extrañó a todo el mundo diciendo, ¿una ballena? ¿Cómo va a ser una ballena? ¿A mí se me ha ido? Yo voy a salir. Mira, ahí hay una mancha, ¿ves? Que se ha golpeado contra el casco también. Mira, mira, para allá va, para allá. ¿Cuántos años lleva usted de experiencia? De experiencia en este barco, 27 años. 27 años, ¿había visto usted algo igual en 27 años? No, bueno, navegando sí la he visto y en Bahía la he visto muchas veces, pero acercarse a los barcos es raro que se acerquen a esa distancia. Yo es la primera vez en 24 años que llevo en el puerto que veo un cetáceo de este tamaño. 10 metros y 8.000 kilos de peso son las dimensiones de esta ballena que chocó contra el buque y que ha precisado de la ayuda de una grúa especializada para su recuperación. Javier, usted era uno de los marineros que iban en el barco, ¿cómo se dieron cuenta? Pues un marinero lo vio por el costado y nada, salimos a verlo y ya estuvimos observándola. Capitán, ¿cómo se la encontraron sus compañeros? ¿Qué es lo que pudieron ver? Ayer, según me han contado, ayer por la tarde estuvo la ballena, se acercó sangrando al costado y eso, le llamó la atención y se ve que estuvo golpeando con la cabeza varias veces. El rescate comenzó de madrugada. Había que actuar cuanto antes para, según nos han confirmado autoridades portuarias, no poner en riesgo al resto de embarcaciones. Claro, puede suponer un peligro para la navegación de las embarcaciones menores, ¿no? Porque un animal a la deriva, piensa que está vivo, ¿no? Porque ya se cuida, ¿no? Pero si fallece, que ha sido el caso, pues puede suponer un peligro. Nuestra central nos ha avisado que había un avistamiento de un cetáceo aquí muy próximo a la zona donde tenemos nosotros el punto de atraque. Nos dirigimos hacia el punto y efectivamente comprobamos que era una ballena que estaba varada y sin vida. Un rescate difícil.
Sí, la verdad es que estuvo complicado por el tema de que estaba bajando la mar y el peso del cetáceo, de la ballena, que complicó un poco la situación y la maniobra. Bomberos, salvamento marítimo y guardia civil también han participado en el rescate, mientras los trabajadores del puerto almacenan en sus retinas una imagen que, según los entendidos, no se había repetido en 25 años. Y ahora el tiempo. Llueve sobre mojado después de un fin de semana cargado de agua. Pero vamos a continuar así en los próximos días. Mañana martes, en la mitad occidental, muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ser localmente fuertes y con tormentas en el extremo oeste. En la mitad oriental, en el este de Andalucía, intervalos de nubes aumentando a nuboso. En el interior, con posibilidad de precipitaciones débiles más probables hacia el oeste y en las sierras. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas por ahora sin cambios. Nos vamos a recorrer el mapa punto a punto. Estamos con Mar, con un sol espléndido, ¿eh? Y además sin chaquetita, sin nada, ellas. Suelta, ni nada, mira, me he puesto hasta aquí enseñando los hombros ya con el pañuelo todavía porque no quiero tampoco abusar, pero es que tenemos buena temperatura y mañana también 21 de máxima y 12 de mínima. Pero ojo, Pando, no nos equivocamos, dijimos que el sábado iba a llover y que en Almería la lluvia dura un día y no nos equivocamos. Menuda tormenta tuvimos en algunos municipios de la provincia el sábado por la mañana, impresionante, pero después enseguida salió el sol, ayer también, hoy también y mañana sí que tenemos intervalos de nubes que dejarán alguna precipitación, pero eso sí será escasa y vientos moderados. O sea que aquí cuando llueve, hija mía, llueve poco, pero que llueve bien, ¿eh? Llueve bien y con fuerza. Desde Almería nos vamos hasta Cádiz. Lorena, cuéntanos, porque las nubes también se han apoderado un poquito de la bahía gaditana, bueno, y de toda la provincia. Sí. De toda la provincia, yo creo que no como en Almería con ese sol, porque a esta hora de la tarde la verdad es que se está poniendo muy fea la cosa, se están cubriendo los cielos aquí en la provincia de Cádiz. Mañana la nubosidad va a ser abundante, nos va a acompañar durante toda la jornada y va a dejar precipitaciones, eso sí, paz, van a ser débiles y fundamentalmente a partir de la tarde, noche. Además, vamos a tener vientos del sur y levante moderado en la zona del estrecho de Gibraltar. Prácticamente lo único que podemos sacar son mañana las temperaturas, que van a ser bastante suaves, 19 de máxima y 15 de mínima. Gracias, Lorena, por esa información sobre el tiempo en Cádiz. Vamos ahora hasta Málaga, que tiene una última hora. Juan Carlos, ¿qué ha pasado? Estábamos en Coín denunciando que no había agua en una zona. ¿Y qué ha pasado? Lo que son las cosas, parece ser que están llegando ahora mismo tubos con agua fresca y limpia para estos vecinos, para que al menos hoy puedan abastecerse. Anda. Están aquí ahora mismo haciendo una auténtica fiesta estos vecinos, porque ya tienen agua, o dentro de un ratito la van a tener en las charcas. Fíjate, ahí están llegando ya esos tubos, ahí están, y sacando, como decimos, agua fresca. Hace solo 10 minutos que estábamos denunciando que no tenían agua, pues ya sí parece que la tienen. Solución en directo, por tanto, maravilloso. Totalmente. Oye, pero vamos a tener agua no solo aquí en la charca, sino en toda Málaga, porque mañana se nublan de nuevo, se cubren los cielos y además va a llover a partir de la tarde-noche en las sierras de toda la provincia. Por el día, por la mañana, todavía tendremos cielos algo despejados y temperaturas que van a mantenerse en 19 las máximas y en 9 las mínimas. Gracias, Juan Carlos, y dale enhorabuena a esos vecinos, ¿eh?, por la solución al problema aquí en Andalucía Directo. Inés, te veo muy triste. Alégrate. ¿Qué va? ¿Será por el tiempo? ¿Qué va, mujer? Si es que el tiempo nos trae locos. Yo no sé qué ponerme. Mira, me traigo el plumífero, me lo quito, me lo pongo. Llueve, sol. ¿Estamos locos? Es que la primavera parece que no ha entrado todavía en materia. ¿O será así? Caprichosa. Pero bueno, además estoy un poco apenada porque dicen que va a llover para el traslado de la Esperanza de Triana a la capilla de los marineros. Y está todo el mundo aquí con las previsiones y estamos como locos cotejando para que eso no ocurra. Porque la previsión de agua empieza esta tarde, dentro de un par de horas, y mañana continúa. Es decir, mañana 95% de probabilidad de lluvia. Y eso te pone la cara triste. Di que no. Todo el día lloviendo, mañana no, hombre, es verdad, no. Es verdad, el clima dice bueno, mucho, parece que sí. Dice mucho. Temperaturas, más o menos unos 22 grados de máxima y unos 12 de mínima de media en la provincia. Así que por lo menos frío no vamos a pasar. Pero agua creo que sí, que bastante. Bueno, siguen las nubes y las lluvias en la provincia de Sevilla. En Córdoba me dicen que Carmen Ramos está en manga corta. ¿Esto cómo puede ser? No estoy en manga corta todavía porque es que ando un poco constipadita, me tengo que cuidar la garganta, tú sabes. Ah, vale. Aquí estamos un poco mareados, mira, Paz, con el cambio de hora, con la llegada de las alergias, con la llegada de la lluvia. ¿Esto qué es? Esto es primavera, con sus locuras y con sus cambios. Durante todo el día de hoy, un solecito muy agradable, ese sol amarillo como la chaqueta que llevas hoy. Y mañana, pues dicen que sí, que estará ahí el sol, pero con muchas nubes. Las máximas se acercarán a los 22 grados, las mínimas a los 10. No va a hacer nada de frío, pero a partir de las 6 de la tarde aproximadamente,
afortunadamente entra esa borrasca y empieza a dejar lluvias en toda la provincia cordobesa, pero es que el miércoles, para los que no sean demasiado amantes de la lluvia, será todavía peor porque prácticamente es el 100% de posibilidad de lluvia durante toda la jornada y el jueves también seguiremos teniendo lluvia. De momento nos quedamos con esta tarde tan agradable de paseo, de salir a la calle y disfrutar todavía del cambio de horario. Gracias, Carmen. Vuelven, por tanto, las lluvias a la provincia de Córdoba y en Jaén, María. Ahí de momento te veo con un sol espléndido y una luz maravillosa. Hoy sí, Paz, hoy hemos tenido un día primaveral, a mitad de día más o menos, casi casi de verano, porque hemos tenido muchísimo calor, y mañana vamos a seguir así, ¿eh? Mañana va a ascender un poquito todavía más las temperaturas, hasta los 20 de máxima y en torno a los 9 de mínima. Lo único que puede cambiar es que hacia el final del día pueden llegar algunas lluvias, pero serán débiles, sobre todo en las comarcas más occidentales. Y ya el miércoles y el jueves, ahí sí, ahí van a llegar ya las lluvias de forma más generalizada, y esta semana nos vamos a mojar, Paz, aquí en Jaén. Bueno, lluvia, por tanto, también en Jaén. Vamos a Granada, Carmen González. Nubosidad mañana en Granada, pero sobre todo al final del día y en las comarcas más occidentales de la provincia, donde podrían darse precipitaciones débiles y dispersas. En el resto, cielos más despejados, vientos más fuertes en las zonas altas del interior y temperaturas que van subiendo. Tendremos 22 grados de máxima y 5 de mínima. Las cosas así en Granada, vamos ahora hasta Huelva, que ahí hoy se ha llevado la peor parte, ¿eh? Nos dicen, ahora no está lloviendo por lo que veo, pero ha llovido. Ha llovido durante toda la noche, también durante gran parte de la mañana. Eso sí, la lluvia ya era un poquito más débil. Y atención, Paz, porque para mañana y para el miércoles continúa activa el aviso naranja por fuertes lluvias. Lluvias van a ser un poquito más débiles en la zona de la capital, más intensas, sobre todo en la zona del interior, en toda la comarca del Andévalo. Y para mañana los cielos van a estar, como te digo, completamente encapotados y las temperaturas no nos podemos quejar, no va a hacer mucho frío, 20 grados de máxima, 12 de mínima. Gracias, Cristina. Bueno, pues ya lo ven, así de revueltas están las cosas en territorio andaluz. Esta puerta cerrada y la prohibición de acceder a ella podría hacer peligrar la salida procesional de la Hermandad de Rosario del Mar. No han podido entrar hasta ahora y dentro lo tienen todo. Y el tiempo apremia porque quedan menos de 10 días para salir a procesionar. Quédense que les contamos qué ocurre y será ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Estaremos con la preocupación que tiene esta hermandad de Almería, pero ya saben que estos días previos a la cuaresma hay restaurantes que están cambiando sus cartas. Hoy probamos un menú de cuaresma muy especial. Desde San Fernando nos adaptan los típicos huevos rotos a los tiempos de vigilia. Vean. Bueno, ya que estamos en cuaresma, vamos a preparar unos huevos rotos marineros. ¿Cómo sabes esos huevos rotos? Estos huevos rotos son me encanta. Un refritito de verdura, pimentito rojo, cebolla, ajito, pimiento verde, tomatito. Después lleva un poquito de vino de la tierra, una hojita de laurel, pimienta negra, a ver qué vende pescado, sal, tomate frito casero y choquito. Y choquito. Habitualmente estos huevos rotos los hacéis con el chorizo. Con el chorizo y el jamoncito. Y jamón. Y ahora en Semana Santa os sustituís. Lo hemos sustituido. Con los chocos. Una receta que se puede hacer en casa, que no es muy complicada. Perfectamente, ¿verdad? Nada, nada. Ahí la buena receta. Echamos la verdurita. Cuando tengamos la verdad, y caso que hay que tener cuidado, con la llama que está. Un poquito. Le agregamos los chocitos, que se vayan rehogando. ¿La mezcla de los chocos con la verdura? Sí. Combina bien, ¿no? Sí, hombre, perfectamente. Y todo el juguito que va soltando el choco lo va recibiendo la verdura. Le agregamos una hojita de laurel. Un poquito de queso de pescado. Un poquito de sal para los chocos. Y un poquito de pimienta. Lo vamos con un poquito de vino. ¿Qué la tiene? Lo dejamos aproximadamente 40 minutos. 40, 45 minutos. Agregando después un poquito de tomate. ¿El tomate al final? Sí, al final. Para que la gente se haga una idea, tiene que quedar. Exactamente, más o menos así. Una patatita frita con dos huevos, hacemos un aceite de oliva y le añadiríamos el refrito de los huevos rotos marineros. Y tendríamos. ¡Qué barbaridad! Bueno. Pues ahora voy a hacer ustedes otro platito en cuaresma, que es un revueltito de bacalao con gula. El bacalao lo que hacemos primero es confitarlo un poquito en el horno. Aparte necesitamos huevos frescos, un poquito de sal, una gula, un poquito de ajo, una guindilla y este mismo bacalao que es del vino de este. ¡Qué barbaridad!
bacalao ya desmenuzado. Compañera, mírala, mírala que está poniendo va. Hola, ¿qué tal? Vamos a sacarla ya que está ahí también. Esto está de muerte, ¿verdad? ¿Y ahora esto qué? Esto va a probarlo ya. Hincarle el diente, ¿no? Bueno, que no se la toma la planta, porque se vive, se huele y sobre todo se saborea, ¿verdad, Gonzalo? Qué bueno, ¿te gusta? Me encanta. Vaya adaptación, ¿eh? Con estos platos de Cuaresma. Vamos ahora a hablarle de un producto al que le han salido muchas copias por todas partes, pero el auténtico tomate raf es este que van a ver, el almeriense. Le llaman el pata negra de la huerta. Solo se cultiva en una zona de los campos de Níjar, donde el suelo y las temperaturas le dan su sabor y su aspecto tan característico. Dicen que potencia el sabor de la carne y del pescado con los que se combine, y eso es lo que vamos a comprobar ahora, ya a esta hora de la tarde. Estamos con Almería y estamos en esta ocasión en Vera, ¿no, Mar? Mar Gutiérrez. Paz. Ahora. Paz, ahora sí, fíjate tú. Estamos aquí, estamos en Vera, en el restaurante Juan Moreno. Ha costado, pero merece la pena por lo que estás viendo. Fíjate qué exquisitez. Es nuestro pata negra del tomate, el tomate raf almeriense, 100% de la tierra. Juan, unas jornadas, las quintas gastronómicas, no podían faltar sin este tomate que cuyo maridaje con cualquier cosa, Paz, con el pescado, con las hortalizas, con la carne, es 100% sabor de una cosa y 100% sabor de otra. La verdad que es una maravilla, este tomate podemos hacer infinidad de cosas, infinidad de platos, ¿no? Además nosotros, bueno, pues con esto hemos hecho unos aperitivos. Vamos por los aperitivos, porque fíjate tú qué curiosidad, porque esto de la alta cocina a mí es que ya, de verdad, aunque aquí mezcléis la cocina tradicional con la alta cocina, a mí estas cosas, por ejemplo, es que me pierden. ¿Esto qué es? Esto es una espuma que hemos hecho con bacalao y un poquito de tomate, lleva ahí un poquito de gelatina de tomate, y luego, bueno, pues hemos hecho unas albondiguitas de queso, tenemos el gazpacho. Luego tenemos esas galletas que hay ahí de... esa es una galleta de tomate. Qué detallillo, con un tomatito aquí, ¿eh? Sí. Es que es al máximo detalle. Sí, y luego pues ahí tenemos también los... nosotros llamamos los tumacas, eso. Los llamamos los tumacas, pues es un panecito que hacemos nosotros, lo rellenamos con una crema también de tomate y llevamos su jamón ibérico, ¿no? El pan tumacat, sí. Pero hecho al almeriense, me imagino, y en pequeñito. En miniatura, desde luego que sí. Y versión Vera, exacto. Por supuesto. Pues después de estos entrantes... nos tiene todavía que quedar mucho estómago para muchos platos, por ejemplo, la ensalada que está montando Ana, ¿qué cuál es? Esta ensalada, bueno, pues es una ensalada que montamos con el gazpacho, luego lleva el tomate. ¿Cómo la ha hecho? Lleva el bonito. Ella ha puesto el tomatito, Raf. Sí, el bonito que va mezclado con el tomate. ¿Mm? Y luego arriba que lleva este heladito de ajo. Yo voy a poner un poquito de esto porque esto también es todo con tomate, ¿no? Qué bien decorado, sí, todo está. Y además, si te das cuenta... Es excelente, va. Salmorejo es un color un poquito más, si te das cuenta, tiene que el normal, porque el tomate raf no es tan rojo. Ah, ya está. El tomate raf no es tan rojo, no es tan rojo. Y deja un tonillo más salmón. Sí. Más y salmón luego, que se nota en todo. Por ejemplo, aquí tenemos la pasta, ¿no? Sí, ahí tenemos, bueno, pues esos canelones que hemos hecho. Esos ravioles, perdón, que hemos hecho. Luego, aquí tenemos el pescado. El plato estrella, además, en estos platos estupendos también de mármol de la tierra. Esto es el pescado, ¿no? Sí, el rodaballo que lo hemos rellenado. Excelente, ¿dónde está aquí el tomate? El tomate está el bizcocho de tomate. Bizcocho de tomate, fíjate tú la cantidad de cosas que se pueden hacer con tomates, salsas, salmorejos, de todo. ¿Qué más? El arroz que es un... Bueno, pues nosotros le llamamos un arroz y campo, ¿no? Que es un arroz que también lleva su poquito de tomate. ¿Dónde está el tomate? Aquí encimilla y también dentro, ¿no? Y también dentro, sí. Bueno, también dentro. Y luego, bueno, pues el postre... Vamos allá, porque yo ya me he aficionado a esto de la cocina. Yo ya me estoy poniendo la pila. Está rodeada de tomates. ¡Ah, por Dios! Un poquito más. ¿Esto cómo se le llama? Un poquito más, estoy haciendo algo de laboratorio. Un poquito más. Es más todavía, esto es como hielo. ¿Cómo se llama esto? Esto es con el hielo seco, entonces ahí tenemos hielo seco y tenemos... ¡Qué bonito! Un poquito... Ahí vale. Ahí vale, que me estoy pasando ya, vamos. No, va bien, perfecto, lo has hecho perfecto, mal. Y tiene con la buena miloja, mano. Con una miloja que la hacemos, bueno, pues con las mermeladas de la jeraleña, con las mermeladas de la jeraleña hacemos... y una crema de queso que lleva entre medio. Entonces, bueno, pues este es el menú que hemos hecho para esta semana. Estas quintas jornadas gastronómicas, porque bueno, Paz, que hasta que sepas que Pablo Neruda le hizo una oda al tomate, una poesía, hablando del tomate, que se casaba con la cebolla, fíjate lo que te digo, ¿eh? Oye, mira. Desde el restaurante de Vera, para que veas tú, que le hemos buscado novia al tomate y todo. A mí me decía mi madre que...
arroz con tomate para que no te escape, una cosa así, para que comiera. Pues lúgate tú. Bueno, gracias Mar, delicioso, delicioso, y sobre todo, no lo he podido probar, pero la decoración magnífica, la que nos han preparado estos restauradores de Vera, en Almería. Y del tomate al dulce, a los que muchos consideran los mejores pasteles de Málaga, los dulces de la confitería Ávila, cumplen 3 años endulzándonos la vida. Su secreto está en la paciencia que le ponen a sus míticas tartas. La variedad en pasteles, vamos, que ahí donde tú. Tú foca la cámara ahí, vaya. No, si salta los ojos. Que no tiene ojos. Que... Pues te digo que... Salta la vista. Son pequeños bocados de auténtico placer. Pasteles hechos con el mimo de Casa Ávila, aunque Horacio sigue teniendo la sencillez como referente. El primer pastel, las palmeras. Las palmeras que hacía yo allí en Orense, en casa de mi hermano, eran unas palmeras que estaban de escándalo. Un espectáculo. Ea, me gustan más que las que tengo. Mousse de frambuesa con un gelé de frambuesa también, por la parte de abajo. Y el bizcocho es un bizcocho de almendra. ¿Tú eres hijo de pastelero también? Sí, vamos, mi padre está... Ahí va mi padre. Por ahí está. ¿Usted es el padre de la criatura? Esto dice la madre. ¿Tú cuántos años lleva aquí? Aquí llevo 20. ¿20? 20 años. 20, tú llevas más de 20. No, no, yo 20. Tú llevas más de 20. 20, 21. ¿Cuántos años llevas tú? Juan lleva aquí... 28. Una. Ella es mi mujer. La señora. La señora. La señora, ¿cómo lleva esto de los dulces? Que es de Puente Genil, además, ¿eh? Sí. De la tierra del membrillo. Oh, qué buen sitio. ¿Cuántos años hace? ¿30 y? Pico. 34 por ahí. Otro que no sabe tampoco la. Uy, pero, hombre, uy. Me pilla así un momento muy. Uy. 34 años que llevamos casados y ahora no lo sabe. Bueno, esto es una sábana de chocolate. Esto se echa un chocolate sobre el. ¿Cómo le llaman? Sobre una chapa congelada. O bien sobre un mármol congelado, y entonces cuaja el chocolate, digamos, y hay un momento en que se puede manejar con las manos, porque el chocolate hay que tener mucho cuidado, y se le da la vuelta, y rodeamos la tarta con la sábana de chocolate. ¿Te ha regalado alguna tarta, algún dulce? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Cuál? Me lleva la tarta de cuando el día de los enamorados me lleva el corazón. Hombre, por Dios. Y aquí las tres estrellas de la casa. Tarta de Santiago, como no podía ser menos, viniendo de un gallego. Y tu tarta. ¿Esta es? La de corazón. Que esto dicen esta que es una joya. La Mazzini. La tuya, la favorita la tuya. Mía. Con esto empezamos. Con eso empezamos aquí en Málaga. Y la verdad que hemos tenido éxito. El anillo de casado... Lo perdió. Lo perdisteis. Una copia, no, en una tarta de esta. Yo no. La tarta de Santiago. Sí, se me fue. Eso es pasión pastelera. Por la pastelería Ávila. Por la pastelería Ávila. Por las cosas bien hechas. Y porque sigue muchos años más. Por lo menos otros 31, ¿no? Qué bueno está esto. Digo, qué mano tiene tu marido, ¿eh? Esto está, vamos. Qué bueno esos dulces de la confitería Ávila, que cumple 30 años. Y hace 25 años también en concreto nos sorprendieron ellas. Era la primera vez que veíamos costaleras en la provincia de Jaén, concretamente en Bailén. Desde entonces, año tras año, llevan a sus hombros al amarrado a la columna. Y hoy hemos querido volver, María, porque están ensayando ya de cara a esa Semana Santa, ¿verdad? Bueno, ensayos además que hacen todas las semanas durante las 4 semanas previas a Semana Santa. Y aquí las tenemos, a una representación de ellas, que son 116 costaleras en total, como decías, de aquellas que fueron las primeras costaleras de aquí de Bailén. Y fíjate, Paz, porque yo estoy con las que fueron las primeras capataces, con María Dolores y con... Paqui Teresa, me he acordado, y también con muchas de las costaleras que en aquel momento estaban a sus órdenes. Y Paz, su testimonio es valiosísimo, porque me estaban diciendo que al principio tuvisteis que luchar a brazo partido, desde luego, para poder ser las primeras mujeres costaleras, ¿no?, de la provincia. ¿Cómo fue aquellos inicios? Pues aquellos inicios fueron muy difíciles, porque entonces por acá entonces no había nadie, ninguna mujer que fuera costalera, nada más que nosotros, que 3 amigas tuvieron una idea, que la plantearon a la junta directiva,
y se inició, pero tuvimos que luchar porque no teníamos gente, se borraba la gente, no se apuntaban porque... Es que me habéis contado que incluso tuvisteis que llamar aquí a la gente de Radio Bailén, ¿no?, para intentar que hubiera mujeres que se apuntaran, ¿no?, y que quisieran ser costaleras. Sí, llamamos a un canal que había aquí, que entonces era el canal Bailén, que nos llamaba para que viniese la gente. Luego teníamos gente que habíamos completado el trono la parte de atrás, no podíamos completar la parte de adelante porque nos faltaba la gente que era harta. Tuvimos que volver a hacer un anuncio, tuvimos que hacer un anuncio en la radio. Vamos, muchísimos. ¿Cuánto peso llevan, María? ¿Cuánto peso llevan sobre sus hombros? Yo les he preguntado y me han dicho que más o menos llevan entre 8 y 10 kilos cada una. Me han contado que al principio, ahora ensayan lo que te decía, una vez a la semana. Al principio ensayabais todos los días, ¿verdad, María Dolores? Para poder coger forma física. Todos los días de la semana. Y con muchísimas ganas, cada día llegaban con más ganas. Todo merecía, ¿no?, por el empeño que tenía. Ya queda tantos días, cuenta atrás. Oye, me habéis contado que os tuvisteis que reunir además, pues hasta con sacerdotes para convencerles, con hombres cofrades también. Con las cofradías. Sí, con las demás cofradías, porque claro, es que esto era todo nuevo al principio y entonces pues teníamos que hablar con mucha gente. Y al principio, ¿qué os decían? ¿Que ibais a ser capaces o no? ¿Cómo lo veían los hombres? Había de todo. Había gente que sí que lo veía muy bien y que veía que íbamos a ser capaces y otra gente que no lo veía tan bien. Así que hubo que luchar también en eso, ¿verdad?, por conseguir la igualdad y, como ves, Paz, pues al final, desde luego, logradísima. 15 o 20 y mira, 116. 116 costaleras, bueno, que en realidad son anderas, pero aquí lo llamáis costaleras, ¿verdad? Porque sacáis el paso a hombro, como decía además, claro, Jesús el amarrado, eso es, y además, como decía, pues unos 10 kilos cada una, ¿no?, que no es poca cosa, Paz, fíjate. La verdad es que sí, el esfuerzo es tremendo, ¿eh?, el que tienen que realizar ellas. Claro, me imagino. Porque iban todas las imágenes detrás, entonces no íbamos... Y aparte, fíjate, Paz, porque lo que hemos visto es una subida de ellas de escaleras, que eso me imagino que además ha sido también pues una traba añadida, ¿no? Porque me han contado que eso fue a raíz, estoy aquí, de la construcción de un parking. Antes ellas iban directamente, pero ahora tienen que trabajar por subir esas escaleras. Vamos, yo hoy en día me siento muy orgullosa cuando veo el trono, porque es una emoción muy fuerte, aunque haya luchado mucho, pero me siento mucho muy orgullosa. Muy bueno, orgullosas María. Están, y desde luego toda la provincia de Jaén también, Paz. Estamos, poquito a poco. Escuchamos la voz de la capataz, muy bien. Que van dando órdenes a sus costaleras, a estas costaleras de Bailén. Esperemos verla en Semana Santa, que ya queda poquito aquí en Andalucía Directo. Y hay factory, ya lo saben, de ropa, pero ¿un factory de electrodomésticos lo han escuchado alguna vez? Bueno, pues es algo totalmente nuevo, esos electrodomésticos, han salido de fábrica y el consumidor se puede ahorrar un 30% menos. Es la base del negocio de dos primos de Carmona en Sevilla que han logrado plantar cara al desempleo y de esta forma. Esto es una lavavajilla, nuevo, en 214 euros. Este no lo encuentras tú en ningún sitio menos de 289. Esta placa nueva, en el mercado sale 220, yo la tengo aquí por 159. Este es el negocio de Raúl y Javier, dos emprendedores que para combatir la crisis venden productos de fábrica a precios competitivos. El objetivo, que todo lo que la gente compra aquí se ahorre de un 30 a un 35% y además nuevo. Raúl, ¿y cómo es posible ese descuento tan alto? Bueno, pues esto es posible porque nos quitamos muchísimos intermediarios. Traemos directamente de fábrica aquí. Vamos a ver, esto está nuevo, flamante. No tiene ningún golpe, nada esconchado, nada. Todo nuevo. Totalmente nuevo y embalado. Bueno, la gente está acostumbrada a oír factory y a algo fallo estético, tara, de segunda mano. Exactamente, aquí todo nuevo. Como ves, yo todo lo que nosotros vendemos es todo empaquetado. Empaquetado nuevo de la fábrica. Manolo, ¿qué te parece el precio y la idea de este factory? Está muy bien. ¿Sí? ¿Crees que compiten con las grandes superficies? Creo que sí. ¿Te la lleva? Yo me la llevo, por supuesto. Ve embalándola ya. Me la llevo. ¿El es mi primo? Socio y primo hermano. Muy buena. Inés, encantada, señora, disculpe. También tenéis, por lo que veo, colchones. También tenemos todo el tema de colchones, todo el tema de descanso, ¿sabes? Lo que sea. Habéis intentado remontar la crisis. Hemos intentado hacer un grupo. 150, me lo da por 325. Casi la mitad que se ahorraría. Sí. ¿Qué le parece? Uy, estupendo. Verá cómo voy a dormir. Ni se lo cree, ¿no? Yo me voy a creer. Nuevo, entiendo todo. Hombre, si no fuera nuevo, no venía por él. Javi, ¿cómo montáis esta tienda?
Pues esto lo montamos a través de por culpa de la crisis, ¿no? Mi primo trabajaba en mi instalador de aire acondicionado, había poco trabajo, yo dedicaba al mundo cerámico, el mundo cerámico de la construcción estaba muy mal, y entonces decidimos, pues a través del grupo Factory, pues montar esto e intentar hacer un poco más emprendedores. ¿Los últimos ahorros? Los últimos ahorros e incluso algo de prestado. Bueno, mira, ahora vamos a llevar una lavadora a una señora, ¿vale? Y es el secreto, que nosotros hacemos todo, desde la compra, el transporte, la llevamos y la instalamos. Rosa, déjame aquí. Hola, que Canal Sur también los acompaña, si no le importa. Muy bien. ¿Cuánto se ahorrado en la compra de su lavadora? 100 euros. Casi ni se lo cree. Hoy en día 100 euros, la verdad que para mí es mucho. Es mucho. Bueno, ahí la llevan, ¿eh? Sí, sí. Raúl, Javier, suerte en el negocio. Os dejo que tenéis tarea. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Emprendedores que tratan de superar la crisis y con buenas ideas. Vamos a Triana, al barrio de Triana. Ya son muchas las imágenes que se están trasladando de cara a la Semana Santa y estamos a esta hora de la tarde en la iglesia de Santa Ana, vean. La imagen de la Esperanza de Triana que a partir de las 8:30 va a empezar a trasladarse hasta la Capilla de los Marineros. La vamos a poder ver en Canal Sur, ¿eh? Enseguida la van a ver, Martínez Porro, estamos pendientes a ese traslado desde la iglesia de Santa Ana a la capilla de los marineros y ahora ahí tienen imágenes en directo desde la catedral de la Almudena de Madrid. Los reyes de España están presidiendo el funeral de estado de Adolfo Suárez. Bienvenidos de nuevo a Andalucía Directo. Nos queda ver el traslado de la Esperanza de Triana desde la iglesia de Santa Ana hasta la capilla de los marineros. Pero antes nos situamos en Almería porque hay una hermandad, la del Rosario del Mar, que abandonaba hace unos días su capilla situada en el Hospital Provincial, un edificio del siglo XVI que es propiedad de la Diputación. A una semana de su salida procesional dudan de que puedan llevarla a cabo. Los enseres se han quedado en esa capilla y no les dejan acceder a ellos. No puedo, es un año entero de trabajo. Las imágenes. El traslado ya fue difícil y esto ya es. Ya no. Y con una pena inmensa. Que no sabemos si van a poder salir. Porque no hay derecho a hacer una cosa de esas. Nos han tratado muy mal, muy mal. Son miembros de la Hermandad de Rosario del Mar de Almería. A fecha de hoy tienen en el aire su salida procesional. No está ni en el aire, no hay salida procesional en el estado actual de cosas. Tras acatar el traslado de imágenes de la capilla por las obras de restauración del Hospital Provincial, no entienden por qué no se les deja acceder a su sede social. Nada tiene que ver la obra de la capilla con el cierre de la puerta de la Casa Hermandad, porque Diputación Provincial de Almería, concretamente la Presidencia, ha ordenado poner esta valla a la obra de la capilla, que es esa puerta, obras que respeta la hermandad, pero nada tienen que ver con la Casa Hermandad de Rosario del Mar, que es esta puerta, que es un local de sede social y oficina, si bien colindantes pero independientes. La sorpresa de la hermandad fue que al ir a entrar a su casa se encuentra con esta valla que hay aquí y que es la valla que protege la obra. ¿Y no dejaron entrar los operarios? Bajo ningún concepto. Y cuando llegamos al otro día, todo esto puesto. Sin contar con nosotros para nada, sin decirnos ni media palabra. Y claro, nos ha llevado a una situación de nervios, de... El simple hecho de que nos abrieran ahí un pasillo, no creemos que haya falta de seguridad. Que no solamente nos dice, venga, entra, cogí las cosas y os vais. Y con eso que solucionamos, no solucionamos nada. Entonces, no, lo que hay que luchar es por tener la sede hoy y siempre, permanecer la sede siempre abierta, porque hay mucho trabajo que hay que hacer.
ahí encima no se ve nada que nos pueda caer encima. No se nos puede echar así alegremente. Aparte de eso, que es que nunca, en ningún momento han dicho que nos vayamos. Por su parte, la Diputación asegura a Andalucía de esto no entender nada porque el desalojo se avisó correctamente y colaborando siempre con la hermandad. Esta tarde se mantiene una reunión, aunque la Administración Provincial no va a aceptar propuestas que supongan un riesgo para las personas. Y hablamos ahora de arte cofrade. Juan Vega es un imaginero malagueño que, pese a su juventud, ha conseguido que sus creaciones sean de las más admiradas por las cofradías. Tanto es así que hasta una experta en arte como la baronesa Thyssen ha caído rendida ante su talento. Maneja la gubia con una maestría que solo dan la experiencia y la edad, pero Juan, con solo 28 años, ha logrado convertirse en uno de los imagineros más solicitados de Málaga. Aquí estamos con la faena de talla de esta pieza, que es una de las cartelas que incluirán uno de los tonos de aquí de la cofradía fusionada. Y previamente se ha modelado la pieza en barro y ya pues tenemos aquí la copia en madera. Y como te comentaba antes, pues estoy con la faena de talla, ¿no? Voy tallando todas las filigranas de la barba, sacando los detalles y prácticamente darle lo que es ya la expresión final del rostro. La perfección y la personalidad de sus primeros trabajos le han hecho ganarse la confianza de muchas cofradías malagueñas. El año pasado estrenó el conjunto escultórico que acompaña a Jesús de azotes y columnas. La verdad que es una sensación increíble. Ya he tenido la oportunidad de tener obra aquí en Málaga. Grandes, además. Grandes, obras con bastante repercusión, imágenes a tamaño natural y la verdad, pues una sensación única y yo me siento súper feliz. ¿Qué figura, qué imagen de la Semana Santa malagueña? ¿Le tienes especial apego? Me hubiera gustado a mí hacer aquello, ¿no? Yo soy un fiel admirador de la obra de Mariano Benlliure. Entonces aquí en Málaga pues tenemos tanto el Cristo de la Aspiración como el Nazareno del Paso, y son obras que a mí me parecen esculturas maravillosas y que si tuviera que haber hecho alguna me hubiera encantado hacer. Pero más allá del arte religioso, cuenta con una seguidora muy especial. Le has hecho un busto a la baronesa Thyssen. Sí. Uh-huh. Pero todavía está sin presentar, no lo podemos ver. No, aún no lo hemos presentado. Pero ya está realizado desde el verano pasado. Bueno, además, has estado en su casa. Ella te ha fichado, o sea, ha visto, aquí hay arte, me lo llevo a mi casa y le has hecho un busto a ella, también has esculpido a sus hijas. Sí, para mí la verdad que yo creo que dentro de mi carrera pues supone un espaldarazo importante, ¿no? Que una persona como ella se fije en mi arte, pues yo estoy muy contento. Su pequeño taller en la calle Cobertizo del Conde huele en estos días a cedro e ilusión. Una ilusión alimentada por el recuerdo de sus comienzos en la escultura. Pues desde el... De los gitanos. Por ejemplo, el cautivo. ¿Y hacías tú una miniatura a tu manera? Yo empezaba, pero ya te digo, de una forma, pues sin ningún tipo de formación, ¿no? Más autodidacta. Y claro, eran realmente piezas que hoy en día serían de risa, ¿no? Pero era juego de niños, ¿no? Un juego de niños reconvertido ahora en una pasión adulta por el arte de la escultura. Y desde Málaga hasta el barrio sevillano de Triana, que hoy vive un preámbulo de lo que va a ser la próxima madrugada. Estamos en la iglesia de Santa Ana, Inés Porro, en un traslado muy especial. Aquí la emoción es la misma que si fuera, ya te lo digo, que si fuera la madrugada, porque la señora de Triana va a salir a la calle y los vecinos la acompañan y la sienten como si fuera auténticamente la madrugada, ¿eh? Igualmente. Deseando que salga ya para la calle. Hay mucha emoción, ¿verdad? Mucha. Nerviosita perdida, vamos. Deseando. La capilla está llena de gente que se van preparando porque no se quieren perder ese momento. A la hora que sea, después de la misa, pero aquí estarán ellas para ver a la esperanza. La esperanza de Triana. Qué momento más bonito, Qué bonito, precioso, vamos, precioso. Lo que pasa que la lluvia paz amenaza con fastidiar el traslado. Y parece mentira, hija mía, que es que siempre estamos igual. Hasta en los traslados estamos mirando el tiempo y pendientes, esa lluvia. Y la gente, bueno, confía y cruza los dedos a ver qué pasa. Estamos con el hermano mayor de la esperanza, con Alfonso, viendo lo bonita que luce la esperanza y que tiene además cosas singulares, como por ejemplo ese fajín, que lo estaba yo mirando, le decía a Alfonso, digo, es nuevo y le da un toque especial, ¿verdad? Sí, es un toque especial. Es una pieza
que está hecha sobre la base de una antigua, de un antiguo fajín de la imagen, y todas las piezas que lo integran son antiguas, ¿no? No es una réplica exacta, pero casi de un fajín que tenía la Virgen en el siglo XIX. ¿El traslado en total son unos 45 minutos más o menos? Sí, aproximadamente. ¿Pero sí, con banda y todo? Sí, 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 acompaña a la Virgen, la acompaña en el traslado de vuelta de los cultos, la acompaña desde hace ya muchos años la banda, ¿no? De la banda, en este caso la banda que a nosotros nos toca, ¿no? Claro, la única diferencia es que no hay costaleros, sino que son los hermanos los que van a portar a la Virgen a hombro. Efectivamente, aquí en este caso no estamos hablando de un paso que tiene otra configuración como en Sevilla es tradicional con sus costaleros, sino sencillamente con los hermanos que lo portan. Pero el sentimiento es el mismo, que es lo que importa, y la gente desde luego para la espera ya a las puertas de la iglesia con ganas de verla en su barrio. Claro que sí, el barrio de Triana ha volcado con su esperanza. Nos vamos con esta bonita imagen, ya saben, volvemos mañana aquí en Andalucía Directo a la misma hora, a las 6:30 de la tarde.